la charla está dirigida a entrenadores de todas las disciplinas del club y obviamente vamos a estar dando el tema de la comunicación. La idea es que se puedan llevar herramientas para después aplicar para todas las disciplinas, para todos los deportes y que bueno, les sirva más que nada cómo poder dirigirse, cómo poder hablar tanto con padres como con alumnos, con los mismos directivos. Así que bueno, esa es la idea. Sabemos que la comunicación atraviesa todas las actividades. Muchas veces tenemos una idea armada y el tema es volcarla y comunicarla. Y por eso está buena esta capacitación. Sí, así es. A veces tenemos muchas ideas en la cabeza. Bueno, la idea es que se pueda organizar y que se pueda poder brindarle esas herramientas a los profes. Bien, y desde lo deportivo, ¿qué podemos decir de la comunicación? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches? Estás? Muy bien. Bueno, sí, desde el departamento quisimos este año, que era una materia pendiente, involucrar al área de la psicología del deporte y vinculada en una primera instancia al desarrollo personal de los entrenadores, de los profesores que están a cargo de los chicos, para que después puedan volcarlo a la faz deportiva. Obviamente que la base de lo que necesitamos como docentes a la hora de estar al frente de los chicos, la comunicación es casi determinante, es decir, si no sabemos cómo comunicarnos o no podemos entender el lenguaje de los deportistas para saber qué mensaje nos están enviando y cómo retribuirlo, es algo muy básico para el éxito de llevar adelante los grupos y acompañar a los chicos en forma individual también. En estos días atravesamos lo que es la tecnología. Los chicos manejan muchísimo la tecnología, redes sociales, pero en el momento de transmitir, de hablar, de comunicarse con sus pares, ahí entra lo que nosotros decimos que es fundamental dentro de la comunicación, que es el cara a cara. Sí, no podemos obviar la realidad con la que ellos conviven en forma diaria y el deporte no es la excepción. A pesar de esto, los que estamos a cargo también estamos involucrados en las tecnologías y nos vemos afectados positiva y negativamente con lo que eso representa. Por eso la idea es poder dotar a los docentes, a los profesores, a los entrenadores, a los técnicos, de la mayor cantidad de herramientas que puedan tener para saber identificar y después resolver toda esta problemática que es del modo cara a cara, no del modo virtual, ¿no? Bien. Y creemos que es un puntapié muy importante para la calidad de lo que hoy por hoy el club pretende brindar a sus deportistas. Ana, desde la psicología hay muchas herramientas para utilizar, pensando que recién comienza el año deportivo, son muchos los talleres y las charlas que se van a brindar durante el año. Sí, empezamos con esta que es, como dijo Luis, como el puntapié, la comunicación, pero bueno, la idea es poder seguir desarrollando otras charlas con diferentes temas, motivación, atención, después veremos bien cómo se va a hacer el curso, pero bueno, la idea es poder seguir haciéndolo durante todo el año.